porque me estén acompañando el día de hoy. De verdad, para mí el día de hoy es un día muy importante. Quiero darles las gracias a todas, a todos ustedes por estarme acompañando. Quiero agradecerles a todos estos dirigentes, a todas estas dirigentas que están aquí conmigo. Por supuesto, agradecer las palabras amables, las palabras cariñosas de Guadalupe, de mi amiga Guadalupe. Muchas gracias, Guadalupe. Les pido un aplauso. Compañeros de muchas batallas, aquí veo algunos jefes delegacionales, ex jefes delegacionales, diputados, diputadas, muchos liderazgos de la ciudad. Y quiero también agradecer y reconocer a los que hoy no pudieron estar aquí, que nos acompañan, que forman parte también de este proyecto, que vienen con nosotros a este reto, pero que hoy no están aquí porque están dando la batalla. Quiero agradecer a mis amigos senadores, ellos están en el Senado en este momento, están dando la batalla para tratar de impedir esta ley de seguridad interior. Quiero agradecer también a mis amigos jefes delegacionales y algunos otros dirigentes del partido de aquí de la ciudad que están trabajando y que me están dando la noticia. Una muy buena noticia para la ciudad, para nosotros, de que en un par de horas más vamos a firmar la coalición de Por la Ciudad al Frente. Es una gran noticia también que vamos a salir en esta coalición en la ciudad. Estoy muy agradecida porque están aquí todas, todos ustedes, y eso tiene un gran valor. Porque los que estamos aquí tenemos enormes coincidencias. Con muchos de los que están aquí presentes, nos unen muchas batallas. Hemos trabajado desde hace mucho tiempo para compartir objetivos, para alcanzar objetivos. Aquí están mis amigos, mis compañeros de grandes batallas, desde el sindicalismo. Aquí hay compañeras y compañeros que conozco desde el sindicato. Sindicatos además varios. Aquí están también compañeras y compañeros que estuvieron dando la batalla importante en esta ciudad para avanzar en los derechos y libertades de las mujeres, de la diversidad sexual, una batalla que di particularmente con dos hombres que están aquí el día de hoy, Julio César Moreno, que le doy las gracias por acompañarme, también Leonel Luna, compañero que estuvo con nosotros en estas batallas, Adolfo Uribe también estuvo presente en esa batalla también importante. Y bueno, muchas otras batallas que hemos dado, que nos unen y que nos dan esa gran coincidencia el día de hoy. Yo diría que lo que nos ha venido uniendo todo este tiempo es precisamente nuestro amor por esta ciudad, nuestra convicción de seguir trabajando y luchando para que esta ciudad le vaya bien, para que en esta ciudad siga siendo el mejor lugar para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes, que esta siga siendo la ciudad de derechos y de libertades. Y este es un día muy importante, no solamente para mí, este es un día muy importante porque hoy inician las precampañas de todos aquellos que vamos a buscar estar en la boleta en el 2018, por lo pronto aquí en la Ciudad de México. Y es muy importante que estemos aquí reunidos porque tenemos que pensar en la importancia de lo que van a tener los capitalinos en la boleta en el 2018. Tenemos que explicarle a la gente de qué se trata, qué van a decidir en el 2018. En el 2018 los capitalinos van a tener prácticamente dos opciones. No me voy a entretener siquiera en la del PRI, porque ustedes saben que el PRI aquí no es opción. No lo es en el país, pero aquí menos. Por eso no me voy a entretener en hablar del PRI, porque esa no es opción. Voy a hablar de los dos proyectos que la gente va a tener en la boleta y que va a poder decidir por esos dos proyectos. Un proyecto
es el que representa, el que le va a proponer a los capitalinos la vieja forma de hacer política, donde una sola persona es la que decide, donde una sola persona es la que planea, la que piensa, la que toma decisiones. Una forma vieja de hacer política que ha demostrado que ya no le resuelve los problemas al país y por supuesto tampoco a la ciudad. Un proyecto que yo lo describiría como el proyecto de la incongruencia. Y hablo de la incongruencia porque al mismo tiempo que ese proyecto habla de combatir la impunidad, ustedes lo saben bien, al mismo tiempo extiende certificados de purificación. Un proyecto que dice simple y sencillamente, el que no está conmigo, está contra mí. Un proyecto que lo que busca es radicalizar, es dividir, es convocar a que haya buenos y malos, a que haya ricos y pobres, y que haya toda una separación y toda una división. Eso no nos va a resolver los problemas. Es un proyecto, como ya lo dije, incongruente. Y no lo digo solamente porque evidentemente no estamos de acuerdo con ese proyecto, lo digo con hechos concretos. Y les voy a hablar del más reciente que ustedes seguramente van a coincidir. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de proponer esta alianza, esta unidad, este frente, junto con otros partidos, nos criticaron duramente? Nos dijeron que era imposible, que no tenía sentido que se juntara el agua y el aceite, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que nos dijeron que no había sentido, que nos iba a desdibujar juntarnos con un partido que era de la derecha, que eso era una incongruencia y que incluso, ¿se acuerdan que muchos o algunos se fueron de nuestro partido diciendo que se iban porque no toleraban ese tipo de alianzas? Pues ustedes saben que hace unas horas, ayer, estos que nos estaban criticando, pues resulta que la cereza del pastel de la incongruencia, pues la firman con su alianza el día de ayer con un partido de ultraderecha. Seguramente se han de sentir como pez en el agua, porque eso es lo que hicieron el día de ayer, confirmar esa incongruencia, pero también están evidenciando que hay desesperación. Tienen desesperación porque saben que hoy que existe un frente a nivel nacional, hoy que el PRD forma parte de un frente también aquí en la ciudad, tenemos las condiciones suficientes para poder ganar la presidencia de la República y ganar de nueva cuenta la Ciudad de México. Ese es el problema para muchos, esa es la desesperación para muchos. ¿Y qué es lo otro que van a tener los capitalinos en la boleta ahora en el 2018? El otro proyecto, el que representamos nosotros, el proyecto de la inclusión, el proyecto del encuentro, el proyecto que dialoga, el proyecto que respeta la diversidad, el proyecto que respeta a los que pensamos diferente, el proyecto que sabe que para salir adelante no podemos pensar en una sola persona. Esto no lo va a resolver una sola persona. Ese proyecto es el que nosotros representamos, un proyecto que se propone sumar, que se propone traer al encuentro a muchos otros aún y cuando no piensan igual que nosotros. La única condición que pide, la única condición que tiene este proyecto es compartir un mismo objetivo. Y ustedes saben muy bien que aquí, de este lado, hay congruencia. No lo digo solo por el afecto, por el cariño que le tengo a este proyecto, lo digo con hechos concretos. Este proyecto, para poder avanzar, nos ha pedido congruencia y quienes estamos compartiendo este proyecto hemos confirmado que tenemos congruencia. Lo digo, por ejemplo, porque para poder sacar adelante a lo que hoy se conoce como este frente o este Por México al Frente ya convertido en coalición, tuvimos que demostrar con hechos
que somos capaces de poner por delante el interés de nuestro país. Eso tuvo que suceder. Y yo quiero en este sentido reconocer en todo lo que vale la altura de miras que tuvo nuestro jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera. Les quiero pedir un aplauso, un reconocimiento para el doctor Mancera. Y lo quiero hacer, estoy obligada a hacerlo, porque él demostró con hechos que supo poner por delante el proyecto de nuestro país. A diferencia del otro proyecto, en donde no le den muchas vueltas, todo mundo sabe quién es el candidato, quién es el que decide, quién es el que aprueba, quién es el que purifica, quién es el que hace todas estas cuestiones. En este proyecto, por ejemplo, el jefe de gobierno, el que todo mundo conocemos, conocimos desde siempre, de sus aspiraciones, de sus capacidades, supo cuando tuvo en sus manos que tenía que tomar decisiones en favor del país y en favor de la ciudad. Y tuvo el tamaño para decir primero el país, primero el proyecto, primero la ciudad y después mis aspiraciones personales. Por eso merece todo nuestro reconocimiento y merece todo nuestro apoyo. Un aplauso a nuestro jefe. Para que este proyecto saliera adelante, efectivamente tuvimos que demostrar con hechos que tenemos ese tamaño y que tenemos esa capacidad. Y hoy también, como lo estamos conociendo nuestros compañeros aquí en la ciudad, están confirmando nuestros dirigentes, nuestros liderazgos en la ciudad, que también tienen ese tamaño. Por eso es importante reconocer este trabajo. Si hoy existe, como en un momento más se va a registrar, se va a firmar este frente por la ciudad, es porque hay gente dispuesta a poner por delante nuestro proyecto de ciudad. Y yo les quiero decir en ese sentido que es muy importante que no tengan la menor duda. Los que estamos en este proyecto estamos obligados a trabajar para sacar adelante de nueva cuenta a la ciudad. No es un asunto siquiera de que queramos hacerlo. Ustedes lo saben bien, hemos gobernado esta ciudad durante más de 20 años. Se dice fácil, pero no lo es. Esta ciudad ha salido adelante con el trabajo de muchos y de muchas de las que estamos aquí. Y hoy tenemos que reconocer que tenemos que trabajar para que esta ciudad siga siendo el mejor espacio para las mujeres en el país, el mejor espacio para los jóvenes, para la diversidad sexual, para los adultos mayores, para la gente con discapacidad, para la gente que no tiene condiciones para salir sola adelante. Eso es lo que tenemos que hacer y estamos obligados a hacerlo. No podemos darnos el lujo de dudar, de titubear. No podemos sentir temor siquiera a que esto no pueda suceder. Y yo en ese sentido les quiero decir que vengo el día de hoy a emprender este reto. Vengo convencida, vengo animada a emprender este reto. En mi historia de vida, como muchos de ustedes, muchas de ustedes lo conocen, la adversidad ha sido una constante. Por diferentes razones, la adversidad ha estado presente desde que yo era muy pequeña. Y he aprendido a enfrentar la adversidad. Lo hemos enfrentado en muchas, muchas ocasiones. Lo hemos enfrentado en muchas ocasiones. Este es mi motor. Ahora este es mi motor para enfrentar la adversidad. Les quiero decir que hemos enfrentado la adversidad en muchas ocasiones y estoy segura que esta vez no va a ser diferente. Lo digo porque a mí me advirtieron cuando estábamos en la Asamblea Legislativa con varios de los compañeros que están aquí. Aquí veo a Roberto, veo a Fer Cuellar, veo a Max, a todos estos compañeros que estuvieron conmigo en la Asamblea, ¿se acuerdan?
que nos advirtieron que no íbamos a lograr sacar muchas iniciativas que hoy son una realidad en esta ciudad. ¿Se acuerdan que nos dijeron que si sacábamos adelante las iniciativas para darle el derecho a las mujeres a decidir sobre su maternidad, darle el derecho a las personas en esta ciudad a decidir a quién amar, con quién vivir? Nos advirtieron que eso le iba a costar al partido, que eso iba a hacer que nuestro partido desapareciera en la ciudad. Y nosotros no titubeamos, dimos el paso y logramos llevar adelante esas reformas contra la adversidad. Después, les quiero compartir otro momento importante que ya muchos de ustedes también conocen. Cuando tuve la oportunidad de convertirme hace más de un año en presidenta nacional de mi partido, uno de los honores más importantes que yo he podido vivir, que yo he podido tener. A mí me dijeron y me presagiaron que mi partido iba a desaparecer. Me dijeron que mejor no le entrara porque esto no iba a terminar bien. Y les quiero decir que mucha gente trabajó para que así fuera. Esa gente ya no está aquí, por fortuna. Esa gente ya se fue. Varios de ellos quieren regresar, ustedes lo saben. Varios de ellos ya confirmaron que se equivocaron. Y les quiero decir que ante la adversidad, nosotros con convicción sacamos adelante esta etapa difícil de nuestro partido. Ustedes saben que hoy el PRD no solamente no desapareció, el PRD está más vivo que nunca. El PRD es protagonista de la posibilidad de cambio de este país. El PRD no se fue a la cola de la derecha, no se fue a la cola de la izquierda. El PRD es protagonista de la posibilidad de cambio de este país, de la conformación de este frente, en donde no tengan la menor duda, tenemos la capacidad de ganar, sí, la presidencia de la República, la mayoría en el Senado, la mayoría en la Cámara de Diputados y, por supuesto, vamos a ganar la Ciudad de México. No tengo la menor duda que eso también lo vamos a lograr. Bueno, pues eso nos dijeron en el partido, eso nos dijeron en el frente cuando muchos se frotaban las manos y apostaban y nos querían convencer. Ya les platiqué de esta idea de que era una incongruencia, de que no deberíamos de juntarnos, de que estaban en riesgo los grandes postulados del partido, y mírenlos, de lengua se están comiendo un taco, dicen en mi pueblo, y se están confirmando todas estas incongruencias. Bueno, pues a pesar de esos presagios, hay un frente nacional con todas estas posibilidades. Hay un frente aquí en la ciudad con todas estas posibilidades. Y hoy les digo convencida que nos quieren contar otra historia. Hoy quieren decir que van a buscar ganar la Ciudad de México. Hoy nos quieren convencer de que esta ciudad ya no va a ser de izquierda. Y digo ya no va a ser de izquierda porque ustedes lo saben bien. Esta es la verdadera izquierda. Esta es la izquierda que lucha por las mujeres, sin escondernos. Aquí no nos vamos a esconder para decir que vamos a seguir defendiendo el derecho de las mujeres para decidir sobre su maternidad. Vamos a seguir trabajando para que se respeten los derechos de la diversidad sexual. A nosotros no nos tiembla la voz para seguir reafirmando que esas van a seguir siendo nuestras banderas. Esa es la gran diferencia. Y por eso nosotros tenemos toda la oportunidad y toda la obligación de luchar para salir adelante. Porque mucha gente depende de nosotros. Porque hay muchas mujeres, hay muchas familias, hay muchos jóvenes, hay muchos niños que dependen del trabajo y de la batalla que nosotros podamos dar. Yo no tengo duda que vamos a lograrlo. Yo no tengo duda que tenemos todo lo que se requiere para volver a ganar esta ciudad y para hacer un buen gobierno. Lo que necesitamos, y eso es lo importante del día de hoy, compañeras y compañeros, es estar convencidos que logremos confirmar que todos nuestros sueños,
que todos nuestros objetivos se pueden alcanzar con valor y con convicción. Yo estoy segura de que así lo vamos a lograr. Lo digo porque lo he vivido en carne propia. Cuando a mí me han dicho que no puedo ser sobrecargo porque no tenía terminada la escuela, porque no hablaba inglés, porque había muchas cosas en contra, pues con valor, con convicción, con determinación, me puse a hacer la parte que me toca y alcancé ese sueño. Cuando a mí me dijeron que una mujer era muy difícil que destacara en política, pues con valor, con convicción y con trabajo, aquí estamos haciendo política y política de alto nivel. Cuando a mí me dijeron que muchas cosas no estaban hechas para nosotros, para nosotras, por supuesto que yo no me resigno. Y yo les quiero decir a todas, a todos ustedes, que necesitamos compartir esa convicción, que vamos a trabajar porque tenemos todo para volver a ganar esta ciudad. No es un asunto solo de ganas, es un asunto hasta de números. Por eso les duele tanto que el Frente haya salido adelante, porque saben que tenemos los números, tenemos el tamaño, tenemos el compromiso para poder sacar adelante esta ciudad. Necesitamos informarle a la gente, de eso se va a tratar esta precampaña. Esta precampaña, yo lo digo con todo afecto para todas y todos mis compañeros, en esta precampaña yo tengo claro que el adversario no está aquí adentro. Yo no voy a disputarle nada a mis compañeros aquí adentro. El adversario está allá afuera. El adversario es ese que miente, ese que engaña, ese que es incongruente, ese que quiere decirle a la gente que esa es la alternativa. Ese es nuestro adversario. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y es muy importante tener claro que nosotros vamos a ganar porque tenemos la fuerza de la gente. Necesitamos ir a ver a la gente, necesitamos regresar, como ya lo vimos aquí en estas escenas, en donde regresamos a la calle, regresamos con la gente. A lo largo de esta precampaña necesitamos regresar a tocar puertas, hacer lo que el PRD sabe hacer, ir a escuchar a la gente, ir a informarles, decirles que hay dos proyectos, pero que este es el proyecto donde la gente tiene lugar, este es el proyecto donde todas y todos nosotros tenemos un lugar. De eso se trata esta precampaña y por eso la importancia de estar el día de hoy aquí presentes. Yo quiero preguntarles a todas, a todos ustedes, ¿vamos a ir juntos a esta precampaña? ¡Sí! ¿Ustedes creen que podemos ganar? ¡Sí! ¿Ustedes creen que podemos cambiar esa historia que nos quieren contar? ¡Sí! ¿Ustedes creen que vamos, ustedes creen que vamos a poder seguir luchando por las mujeres de esta ciudad? ¡Sí! ¿Vamos a seguir luchando por los jóvenes de esta ciudad? ¡Sí! ¿Vamos a ganar? ¡Sí! ¿Lo dicen convencidos? ¡Sí! ¿Ustedes creen que vamos a ganar la jefatura de gobierno? ¡Sí! Yo también lo creo. Vamos a hacer que conozcan nuestra propuesta, vamos a tocar todas estas puertas, vamos a convencer a la gente de que este es el proyecto de puertas abiertas, este es el proyecto que incluye, este es el proyecto que le conviene a la gente. Y se los digo, como lo dije convencida cuando sacamos adelante en momentos difíciles a nuestro partido, a nuestra gente, hoy lo digo convencida. Vamos a ganar la Ciudad de México, vamos a tener el apoyo, vamos a llegar a la jefatura y no tengan dudas.